Y comenzamos esta segunda hora de programa abriendo ese rincón de la efeméride. Normalmente lo habríamos escuchado ayer, pero bueno, hemos invitado a que nos acompañe hoy a nuestro colaborador, a Pablo Delgado. Muy buenos días, Pablo. Buenos días, Rebeca. Buenos días, ¿qué tal estás? Pues todo muy bien. Bueno, vamos a seguir recorriendo la historia a través de esas fechas, de esas efemérides. Normalmente recordamos a nuestros oyentes que podremos escucharte en ese canal de YouTube, en Historia Útil, pero hoy vamos a hablar de una fecha relacionada con la Guerra Civil Española, ¿verdad? Eso es, vamos a hablar de la Batalla de Guadalajara. ¿Y por qué empezó lo primero la Guerra Civil Española? La Guerra Civil Española empezó ante todo por ser la derrota del bando sublevado en ese primer intento de golpe de Estado del 17-18 de julio del año 36. El levantamiento comienza en Marruecos. Los militares esperan que otros rebeldes tomasen las principales ciudades de España, ¿no? Bilbao, Valencia, Sevilla, Barcelona y especialmente Madrid. Y al no ser así, al no caer estas ciudades, especialmente la capital, comienza la conquista militar del territorio que aún controlaba el gobierno republicano. ¿Y cuándo conseguirán tomar Madrid? Al final de la guerra. Es la penúltima ciudad. La última siempre fue Alicante. Y a finales de octubre del 36, las tropas de Franco, que ya es el líder del bando sublevado nacional, ¿no? En la película de Amenábar, de Mientras dure la guerra, se puede ver muy bien este proceso interno del bando nacional. Bueno, Franco se lanza sobre Madrid, en la llamada Batalla de Madrid, pero fracasa en un primer momento. No es lo mismo tomar pueblos y ciudades provinciales en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, que la capital de España. Sin embargo, conquistar otras ciudades como Gijón, Bilbao, Santander, en la llamada Campaña del Norte, después Barcelona, le va a dar esa experiencia para finalmente tomar Madrid. Sin embargo, siempre habrá un frente para la capital, especialmente el de Ciudad Universitaria, e intentos de los nacionales por conquistar la capital al comienzo de la guerra. En diciembre del 36 intentan entrar por la carretera de La Coruña, pero fracasan. En febrero del 37 por la carretera de Valencia, la Batalla del Jarama, que fracasa también. Y en marzo del mismo año por la carretera de Barcelona, lo que implica tomar Guadalajara y Alcalá de Henares. Y por eso esta Batalla de Guadalajara se incluye dentro de la Batalla de Madrid. ¿Y cómo fue esa sublevación militar en Guadalajara? El alzamiento del 18 de julio llegó a Guadalajara dos días después, el 20 de julio, pero se envían tropas desde Madrid para liberar no solo la ciudad, sino otras plazas como por ejemplo Sigüenza. Y esa presencia de tropas franquistas y la ausencia de tropas republicanas supone que muchos campesinos de la Alcarria se echen al monte, como quien dice, como milicianos a combatir contra los militares rebeldes, ya que ese ejército leal a la República no puede asistir a estos focos de resistencia que se están dando por todo el país. Y las tropas franquistas, tras estas dos derrotas que acabo de comentar, no estaban en su mejor momento en el frente madrileño. Por eso Franco va a recurrir a la ayuda italiana de Mussolini. Van a llegar los milicianos, los militares profesionales que llegan desde Italia, porque Mussolini en un primer momento apoyó con gran interés el bando nacional. Esas tropas italianas habían ocupado Málaga en febrero del 37, en una batalla que seguía la estrategia de guerra relámpago, y querían hacer lo mismo en Guadalajara, así que se desvían desde Andalucía hasta esta parte de la península. ¿Y cómo fue la batalla, la de Guadalajara? Pues la ofensiva de estas tropas italianas y nacionales españolas, golpistas del bando nacional, comenzó el 8 de marzo del 37, empiezan en Sigüenza, llevaban 60 tanques pequeños, probablemente italianos, y la ofensiva empieza tomando Algora, después Ontanares, Masegoso, Almandrones, y al llegar a Brihuega y Tijueque les esperaban las brigadas internacionales, ¿no? Esos voluntarios antifascistas, fundamentalmente soviéticos, también había alemanes, búlgaros, yugoslavos. O sea, una batalla dentro de la guerra civil en la que se enfrentaban soldados de otra nacionalidad en ambos mandos, ¿no? Las tropas rebeldes italianas se encuentran además con una situación de mal tiempo, ¿no? Los caminos embarrados, porque había estado lloviendo, nevó incluso en aquellos días de marzo, y aprovechando este bloqueo, tampoco podían ser asistidos por aire por la aviación nacional de Franco por ese mal tiempo. El 15 y el 16 de marzo, desde el aire, la aviación republicana les diezma completamente, y será en Brihuega, no llegarán a Guadalajara ciudad, en Brihuega, donde resistirán unos días más hasta el día 18 en una cruenta batalla, y es el día 18 cuando se retiran y termina propiamente la Batalla de Guadalajara, una derrota de la que Franco culpará a los italianos, y para el bando republicano y el imaginario colectivo antifascista será la primera derrota del fascismo en Europa tras una década en auge. Estamos en 2021, el partido fascista nació pues en 1921, hace 100 años, y para algún que otro historiador ha sido comparable esta derrota
de Guadalajara con la derrota de Napoleón en Bailén, la primera derrota que tuvo en Europa. Así que fue una batalla con unas consecuencias muy importantes. Desde luego, un hito para la historia de Guadalajara, no cabe duda. Si queremos más información sobre este tema o cualquier otro relacionado de historia, nos podemos acercar, como hemos dicho antes, a tu canal, ¿no?, de Historia Útil en YouTube para poder seguir conociendo la historia más profundamente. Eso es. Perfecto, Pablo. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por haber abierto un día más este rincón de la efeméride. Volvemos a escucharte pronto. Muchas gracias, Rebeca. Que tengas un buen día. Hasta luego. Hasta pronto.